estamos en el Festival de la Fuerza Aérea aquí en Arequipa, en el ala aérea número 3. Tenemos a espaldas un Sukhoi 22. Este habría sido el mítico avión, bueno, el modelo, digamos, el mítico avión que habría combatido con un OVNI. Vamos a tratar de recopilar algunas historias de pilotos, mecánicos, y corroborar si es que las historias sobre ovnis son ciertas en La Joya. Sabemos que son ciertas, pero vamos a ver si encontramos algún dato más. Así que los invito a que nos acompañen. Señor, señor, ¿ya hay ovnis? Sí hay. ¿Sí hay? Sí, ¿no? Discovery ha venido, es por algo, ¿no crees? Hay avistamientos por la zona. Sí, sí hay. ¿Usted ha visto? Sí. ¿Qué ha visto, pues, señor? Cuéntame. Luces. Se aproxima a la pista nuevamente. Es un look cerrado. Yo soy el Capitán Fab, Paula Rosa Rivas. Bueno, la verdad, la experiencia de ser piloto es una experiencia muy agradable, es muy bonita. Particularmente uno debe tener bastante vocación para realizar este trabajo. Este trabajo, más que como trabajo se le puede llamar, es como un hobby. Es algo divertido, algo que te motiva cada día. Ahora, mi experiencia personal, yo ya tengo volando aproximadamente unos 10 años. Acá en el sistema Mirage 2000, recién tengo mi primer año en este sistema. Pero me siento muy, muy orgulloso, muy contento de pertenecer acá a la Fuerza Aérea y trabajar ahora acá en Arequipa, ¿no? Recién primer año que tengo acá en Arequipa y la verdad que es muy, muy agradable, muy bonito. Como pilotos de la Fuerza Aérea tenemos diferentes misiones, ¿no? Por ejemplo, la misión que yo tengo encargado es prepararme, entrenarme para, en caso de sea necesario, ir a aplicar todo lo que he entrenado para, digamos, defender a la patria, ¿no? Pero también realizamos acciones de labor social, ¿no? Por ejemplo, evacuación aeromédica, apoyo a ciudades que están con un desastre natural, puentes aéreos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los pilotos de transportes en la Amazonía, ellos van volando por cada pueblo, llevando gente, transportando heridos, ¿no? Nosotros nos encargamos más que nada de la defensa, los pilotos de transportes se encargan de hacer puentes aéreos, llevar gente, comunicar ciudades, ¿no? Son cosas que básicamente la gente a veces no lo ve, ¿no? Pero la gente que sí está en esos pueblos sí lo ve, siente la presencia de la Fuerza Aérea, ¿no? Bueno, te podría decir que he tenido contacto, no volando, ¿no?, sino en tierra, pero bueno, donde trabajo, en la base de La Joya, se vio algo medio raro sobre, digamos, a unos 20.000, 25.000 pies, pero que se queda estático y se comenzó a mover. Queríamos ver exactamente qué es, pero ahí desapareció, o sea, es algo, no sé, pues, algo recontra fortuito, no es algo. ¿Cuándo fue? Este año. ¿A qué hora? ¿Cuándo? Horas de la mañana, ahora sí, hace 2 meses. ¿Entonces estás en un Mirage? No, estaba en tierra, como les decía, estaba en tierra y hemos visto pasar y ahí, bueno, de ahí se ha perdido, se ha desaparecido. ¿Pero es el único principio? ¿Nuevamente aparece ahí? No, piloteando no. Es un poco difícil cruzarse con los zombies. Creo que hay un caso conocido de un oficial en la Fuerza Aérea que ha salido entrevistado por cadenas internacionales y el cual ha dado su versión, pero eso ha pasado hace muchos años, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Creo que es de un oficial que también ha trabajado acá en La Joya. Oscar Santa María. Santa María. Se comenta mucho esa historia entre personas. Sí, o sea, porque es algo que ha pasado, algo que la gente que estaba en el parte, o sea, a la hora de formación, temprano en la mañana, vieron. Entonces, por eso que salió el comandante. Entonces, es algo que hasta ahora se comenta. De vez en cuando, ¿no? O sea, a veces cuando se trae a mesa el tema, se comenta, ¿no? ¿Y qué otros avistamientos así han habido aparte de ese? Así, graves. No, la verdad no sabría decirle, ¿no? Los medios personales solamente ese que has tenido. Así es. ¿Y cómo fue esta tarde? ¿Una luz? Una luz.
luz fuerte que día. Día, una luz. Así es. En homenaje a nuestros 400 años. Medio raro. Exactamente, que muchas gracias. Camilo, en la misma joya. Por su asistencia. ¿Qué sector? Por la base. Bueno, según mi opinión de piloto, pude determinar de que exactamente no era, digamos, lo que puedo llamarle un avión. O sea, porque no estaba yendo de un punto hacia otro lado, ¿no? Ni tampoco un helicóptero, me hubiese dado cuenta por el sonido, ¿no? Ahí está. Pero simplemente se veía y después se comenzó a desplazar y se fue. Se fue, no se desapareció, solo se fue. Llegó un momento que se desvaneció, o sea, porque ya no lo vimos, o sea, perdimos el contacto visual. ¿Y rumbo de dónde a dónde más o menos? Ahora ha sido de Whisky a este. Presente de oeste a este. De oeste a este. A la cordillera. A la cordillera. A la cordillera. Ustedes, gracias.